¿Cómo leer la tabla periódica? Muchas personas creen que es difícil leer la tabla periódica, pero es fácil si sigues estos pasos. La tabla periódica está compuesta por periodos y grupos. Los periodos son las líneas horizontales y te dicen el número átono que tiene. Los grupos son las líneas verticales y te dicen el balance que el átono tiene. La tabla periódica está dividida en diferentes componentes. Metales se denomina a los elementos caracterizados por buenos conductores del calor y la electricidad, poseen alta densidad y son sólidos a temperaturas normales, excepto el mercurio y sus sales forman iones electropositivos, cationes y disolución. No metales se denomina a los elementos químicos que no son metales. Los metales de transición o elementos de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D parcialmente lleno de electrones. No gases. Los nobles gases se denominan a veces en gases inertes y son los elementos del grupo 18 de la tabla periódica. Este es el número atómico. Símbolo, nombre, paso atómico. Este es el que te indica el isótope más conocido. Isótope es una o más formas de elemento químico que tiene el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones en el núcleo.